Bueno, el plano. Un plano se define con dos vectores y un punto. ¿Vale? De modo que si yo tengo un vector u, ux, uy, uz, y un vector v, vx, vi, vz, yo puedo definir plano y un punto. X0, y 0, z0, puedo definir un plano con eso, con una ecuación paramétrica que ni le voy a poner porque eso no se usa, ¿vale? La que sí se usa es esta. Tú pones los dos vectores directores en columna y luego pones x menos el punto, y menos el punto y, y z menos el punto z. Y eso es 0. ¿Vale? Pero también lo puedes hacer si te dan un vector y dos puntos. ¿Por qué? Pues tú restas los dos puntos, haces el vector AB y ya tienes otro vector. Y con tres puntos también. Porque te quedas con un punto y coges el AB y el BC, por ejemplo. O el AC, me da igual. ¿Vale? El caso es la ecuación de la recta. Entonces te voy a hacer una y te voy a dar la vuelta. Lo vas a flipar, ¿vale? Si me deja el que lo organiza, sí, le voy a dar a elegir. Es que ya me ha dicho que me frío vaya de Jedi. Pues si tú vas de mamá, yo voy de Ruby. Ahora sí me dedica así, no digo. Unas mallas verdes. Y una camiseta roja. Una camiseta roja y a capa verde también. Y una antifaz. Sí, bueno. Y la R. ¿La? La R. Es que Batman y Robin tienen una relación un poco... Batman y Robin, siempre juntos. Batman se va a liar con una tía. Es que he tenido problemas con ella, no conectamos bien. Otra tía igual. Batman, tío. A lo mejor tu orientación sexual no la has decidido bien, ¿eh? ¿No? ¿Tú qué dices? No lo sé. Eres muy... Entonces te voy a coger. Hello. Dos vectores y un punto. Eso, dos vectores y un punto. Yo. ¿Vale? ¿Cómo hago el plano que pasa por ahí? No sé lo que me va a salir, lo siento. Me va a salir lo que sea. Pongo los dos vectores. Y hago este determinante y lo igualo a cero. Lo voy a dejar así y ahora lo igualo al final a cero, ¿vale? Me queda cero. 3 por i menos 1. Menos 1 por x menos 2. Menos 0. Más 2 por i menos 1. Una cosa, un truco antes de seguir. ¿Eh? Más 0. Yo flipo, tío. La lío parda, pero bien. Me falta aquí menos z, ¿vale? Entonces, antes de operar, fíjate que tiene aquí 3 más i, para no multiplicar y tener las i separadas, te queda. Menos x más 2, luego sería 3 más 2, 5 por i menos 1, es más 5i menos 5, menos z. Y me queda. Menos x más 5i menos z, menos 3. Si no te gusta así, le puedes cambiar, puedes ponerle x menos 5i, más z más 3.
igual a 0. ¿Vale? Bueno, pues esta es la forma implícita, ¿no? Y en esta forma tienes que saber, oh joven Padawan, que el vector ABC es un vector normal al plano. Normal. Normal. ¿Vale? De modo que hay otra fórmula para sacar la ecuación de la red, del plano, que es esta. Si te dan un vector normal, ABC, y un punto, P, la ecuación del plano es esto. Que te viene muy bien para todo lo que quieras hacer, ¿vale? Entonces esta, por ejemplo, ¿cuál sería el vector normal? Pues el vector normal sería 1 menos 5, 1, ¿no? Y el punto por el que pasa, ya lo sabemos, que es el 2, 1, 0. Voy a hacer la ecuación con esto a ver si sale lo mismo, ¿vale? Aplicando esa fórmula sería 1 por x menos 2 menos 5 por y menos 1 más 1z igual a 0. Efectivamente, x menos 2 menos 5x más 5 más z igual a 0. Queda x menos 5y más z más 3 igual a 0. Es la misma, ¿vale? O sea que esa fórmula vale. Pero voy más allá todavía. Tú imagínate que no quieres hacerlo con esto. Tú dices, bueno, yo tengo aquí estos dos vectores y quiero hacerla con esta, que me gusta más. Pues tú puedes sacar el vector normal porque estos dos vectores que te dan u y v son perpendiculares. O sea, el producto vectorial de esos dos da un vector perpendicular a los dos, que es el vector normal, que es este. Entonces, yo como soy muy chulo, en vez de hacerlo así, yo voy a sacar vector normal. ¿Qué? Yeah. Son cosas que... A mí me gusta hacer las cosas de muchas maneras. Yo soy como el Kama Sutra de las matemáticas. No... No me lo haga de una manera nada más, hay más maneras de hacerlo. A Dani Rovira le escribe, a Dani Rovira le escriben los guiones, ¿vale? A mí no. Dani Rovira, aprende, chaval. Hostia, lo vi en el tren una vez, tío. Sí, pero no sabía quién era todavía. Yo vi que la gente se acercaba y le decía, vamos a hacer una foto. Este tío me suena de algo. Iba, claro, iba para Málaga. Y no sé de qué me suena el tío este. Y cuando ya se hizo ya famoso del tope, con el bombazo, digo, mira quién era. Que ya había sido en el Club de la Comedia y eso, pero no era tan... No era tan famoso como ahora. Y ya después, o sea, fue verme a mí pegar bombazo. Pasó por al lado mío y se le pegó. La gracia. Fíjate tú. Hola, soy Dani Rovira. Rovira. ¿Es tú? Yo... Que me suena tu cara. Y yo lo veía que se acercaba a la gente, pero no, como todavía no había pegado bombazo, no se le acercaba a mucha gente, fueron dos o tres chavales a hacerse una foto con él. Pero ya está. ¿Lo veo, no? Pues ya, otra cosita más.